Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa del Mundial de Motocross. Esta vez llegamos al resumen de la temporada 2022, donde íbamos a tener mucha acción, muchos momentos complicados con caídas como esta que estamos viendo. Ese vuelo histórico de Tom Vialle, que aquí dice, gracias a Dios pude salir airoso de ese golpe. Y una definición de campeonato como esta. Las emociones tanto en MX2, con ese título, como también en MXGP. De esta manera comenzamos este resumen de una temporada excitante como fue la 2022. Así pasábamos por el paddock, en lo que fue la batalla entre este hombre que movía la ceja, Jago Geerts, enfrentándose justamente a Tom Vialle. Y aquí estamos con nuestra compañera Lisa Leyland, donde todo comenzaba con el Gran Premio de Inglaterra. Así anticipaba lo que iba a ser esta primera batalla de 20 que venían. Aquí nos dice Tom Vialle, habíamos tenido poco desarrollo con la moto, era una nueva moto, a mí me costó adaptarme al principio porque venía de una lesión, no estaba preparado 100% cuando llegó a Inglaterra, pero bueno, así había que comenzar este campeonato, había que adaptarse al motor, a las suspensiones, a todo. Y así comenzaban las acciones del 2022. Y vamos a tener una gran sorpresa. Quien se quedaba con el hot shot era el alemán Längenfelder con la Gas, que iba a ser su día dorado. Aquí Jago Geerts peleando con Kyle de Wolf, pero se iba al piso. Así lo veíamos desde la cámara de Mikkel Haarup, el dinamarqués, con esa Kawasaki número 11. Y aquí lo tienen a Simon Längenfelder, que se anotaba la primera manga, su primera victoria de parcial mundialista. Pero en la segunda manga iba a volver a repetir. Ahí veíamos el error que cometía Tom Vialle, como decía él, exigiéndose a fondo en una moto que no conocía, que rápidamente tenía que adaptarse. Aquí batallaban junto a Längenfelder y a Jago Geerts, y Vialle se iba al piso en esa canaleta, en esa rodera. Un golpazo que le permitía a Jago Geerts ir por la segunda colocación. El día perfecto de Simon Längenfelder, con doble victoria. Y aquí dice, realmente fue muy emotivo. Hacía mucho que un alemán no era protagonista y mi primer podio del mundial con un 1-1 será para recordar. Y así llegamos al Gran Premio de Lombardía. Aquí comenta justamente Tom Vialle de esa caída que iba a tener directamente con una maniobra increíble. Una mortal hacia adelante, cayendo, perdía la visera de su casco. Gracias a Dios nadie lo atropellaba y él no sufría lesiones. Se volvía a subir a la moto en un día donde Geerts batallaba con Adamo, y ahí lo tenían a Vialle ya sin visera, tratando de recuperar la cantidad de puntos que fuesen necesarios. Längenfelder, que venía triunfante, ahí peleaba con Kate de Wolf, se enganchaban los dos y terminaba el piloto de Husqvarna en el piso. Observen esta toma de Jago Geerts, que así empezaba a sumar de a 25 puntos. Adamo excitadísimo con su primer podio mundialista, y Jago Geerts tomando el control de los puntos. Pasamos a la Patagonia Argentina, al hermoso trazado de Villa Langostura, diseñado por Lucas de la Fuente. Y aquí Tom Vialle empezaba a demostrar que podía sumar de a muchos. Ahí se caía Längenfelder, también Kyle de Wolf, que iba a tener una lesión en su antebrazo. Y esta era la batalla ya entre el piloto belga Jago Geerts y el francés Tom Vialle. Uno que quería su segundo título del mundo, el otro su primera corona mundialista, y así batallaban en este espectacular trazado de Villa Langostura. Geerts se quedaba con la primera manga, pero en la batalla de la segunda Vialle iba a tomar revancha. Fíjense, esta era la maniobra con la cual finalmente definía a su favor y se quedaba con el gran premio. Pude ganarle a Thiago en la segunda manga, dice. Ahí justamente estaba su padre viéndolo. Jago Geerts, que mantenía la punta de campeonato, pero de esta manera Vialle achicaba. Nos vamos al Gran Premio de Trentino en Italia. A Pietra Murata, esa pared justamente de piedra que rodea este circuito icónico, y así perdía el control Tom Vialle, pero se podía mantener arriba de la moto. Dice, pasé un momento bastante complicado, luego Jago cometió un error y no iba a estar sumando puntos, con lo cual yo tomaba la punta del certamen. De aquí nos vamos a Letonia. Esta batalla, ahí lo tienen al Längenfelder batallando justamente con Jago Geerts en estos circuitos arenosos. Ahí estaba también Guadagnini, que todavía estaba sobre una 250. Más tarde iba a pegar el salto ya a la categoría 450. Kevin Horgmo, que era superado por Jago Geerts, pero piloto noruego iba a ser una de las sorpresas de este campeonato. Y en esta maniobra Tom Vialle, luchando con Kyle de Wolf hasta el final, nos entregaba el de Husqvarna, cambiaba la línea, casi se iba al piso Tom Vialle barriendo de adelante. Y aquí Jago Geerts dice, muy contento con lo que conseguí hoy, tuve buenas largadas, así que tuve que achicar después, pero muy feliz con el resultado. Así era el podio, con Geerts en lo más alto. Llegamos al Gran Premio de Italia. Estábamos en la primera manga. Y observen, el barro, el lodo iba a ser protagonista en esta jornada complicadísima. Siempre que el piso está patinoso, comienzan los problemas. Ahí se equivocaba Adamo. Jago Geerts iba a tomar la punta de la competencia. Fíjense los dedos, la palanca del embrague, del clutch, controlando en el caso de Tom Vialle por el interno con sus cubremanos. Y así vamos hacia la manga número 2, el hit número 2. Seguía la pista complicadísima. Y así heredaba la punta Jago Geerts, aunque Tom Vialle sumaba día 25. Y aquí comenta que trabajaron mucho y tuvieron una muy buena evolución en el motor de su KTM. Y esto le permitía seguir ahí prendido, aunque la punta del campeonato la mantenía Jago Geerts. Y ahora nos vamos al Gran Premio de España. Una de las carreras con muchísima afición, muchísimos espectadores, y ahí lo tenían a Geerts, que empezaba dominando, pero iba a cometer este error. Lo sacó mal ese salto en el scrap, un golpe muy fuerte para el piloto belga, que no se entregaba, volvía a pista, pero golpeado, como ustedes veían. Y esta era la oportunidad de Tom Vialle de poder descontar algunos puntos, y no la desperdiciaba. Ya en la segunda manga teníamos una nueva batalla. Geerts trataba de ir a recuperar el terreno perdido. Ahí lo tienen en ese retome, la pista española, pero iba a cometer un nuevo error. Quedaba su pierna trabada debajo del manubrio, del manilar, del timón. Ahí lo pasaba Liam Everts. Seguían batallando, y esto era aprovechado por Tom Vialle, que decía, muy contento, todo salió perfecto, una nueva general. y de esta manera vamos en búsqueda de pelear el campeonato. Veremos qué pasa el próximo fin de semana en Francia. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Llegó la nueva GLH 150 y su nombre empieza con G de gaucho. Así como el gaucho arranca al amanecer su jornada, la Honda GLH arranca siempre a la primera intentada. Si el gaucho con dos mates te tira hasta el atardecer, a la GLH con dos mangos no sabes los kilómetros que le podés hacer. Cómoda, maniobrable. Ay, pero ¿cómo te explico? Con su motor con inyección electrónica vas a domar todas las horas pico. Nueva Honda GLH 150. Gaucha. Coco, ¿me haces una gauchada? Pedí tu test ride en tu concesionario más cercano.